¡Abby! 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 ¡Abby, ven, corre! ¡Tienes que venir un momento, corre! Tío, ¿me escuchas? Ven, corre, necesito que vengas un momento. Ven, porfa. Ven, mira. Mira. ¿Qué pasa? Tanto grito, tío, qué pesado. He aprendido un truco nuevo. ¿Te acuerdas lo que estuvimos practicando de ya y cortar los tobillos? Sí. Pues ahora lo hago con una voltereta. ¡Ya! Y cuando aparezca alguien le puedo cortar los tobillos. A ver, otra vez hacia allá. Ya. ¡Hostia, pero buena, en verdad! Porque no saben lo que se va... No se lo espera, porque me están ahí delante, igual se acercan a mí y ya puedo cortar. Me gusta, me gusta. Tienes que seguir practicando, ¿eh? Pues me gusta haciendo. Cuando tengas del todo pillado, avísame. Y grabamos algo guapo así con los cuchillos, tío. Vale. ¿Habéis? Mira, perfeccionado el truco, mira. Mano. Yo, David, hazte un grito. Ven, que te voy a enseñar un truco nuevo con el cuchillo. ¿Qué, tío? Mira, ven. ¿Pero qué haces con eso? Acaba de aprender un nuevo truco que es para cortar tobillos o ligamentos de los pies. Y así los payasos vecinos ya no pueden correr. Pero se pueden arrastrar como los zombies. Bueno, pero ya no corren, ya no salen corriendo, ¿sabes? Mira el truco que sabe hacer. Entonces yo iré. ¡Ay! ¡Cuidado! Vi que le corta un pie, tío. La quería dar para que fix, pero si llegase a alguien, pues le... Vale, vamos a hacer una cosa, espérate, no podemos poner un palo o algo aquí. Vale, imagínate que esto es un pie y esto es otro pie, ¿vale? Aquí están los pies de los payasos asesinos. Sí, David, es tu turno. ¡Ya! ¡Hostia! Pero lo has dejado cojo. Pero estaba muy cerca, te podía haber dado un rodillazo, tienes que practicar un poco más, ¿no crees? Claro, o sea... Bueno, para intentarlo vosotros, tan chulos que sois, toma. Dame, dale tú. Dame. Ponle la pelota ahí, pero el payaso asesino que está, ¿así o así? Es que ese payaso tiene un solo pie. Así es mejor. Es de un solo pie ese payaso. Vale, fix. Vamos a ver qué tal se te da a ti. Esta es la técnica. ¿Cómo se llama esta técnica, David? Pues de momento la croqueta voladora. Yo perfeccionaría un poco más el nombre, ¿eh? Porque es como cortapiés o algo así. Cortapiés también está bien. No. En vez de 100 pies, cortapiés. Croqueta voladora cuando no vuela. Una croqueta voladora cuando ni vuela ni es croqueta. Bueno, sí es croqueta. Bueno, croqueta. Ahora va a volar y va a hacer la técnica, así que... El nombre hay que perfeccionarlo. Yo creo que le tendría que poner algo de cortapiés. La croqueta cortapiés, quizá. Esa está guapa, ¿eh? Pues sí. Venga, Fix, no te lo claves a ti mismo, ¿eh? Es que está mirando y si me lo clavo, tío. ¿Y si me lo clavo? Pues si te lo clavas, cosa tuya. No creo que seas tan malo, ¿no? Oye, oye. No la ha dado. Yo no sé qué decirte. La cuestión es que le corto el pie por la mitad. Pero tenés que darle. Porque así es más bajo. Yo quiero probar. A ver qué tal. Vale, payaso de sino. Ve, le corta la rodilla. Pero es que no es lo mismo. Hay que tocar aquí, no. Hay que hacer así. Pero es que no es lo mismo que dé en el tobillo a que dé aquí arriba, igual aquí. Es más, yo creo que queda mucho más épico si lo haces en cámara lenta. A ver, me ha gustado más el de Fitz que el de David, no sé por qué. Yo le he dado literalmente a la pelota. Él ha tenido como más técnica, ha sido como más épico el giro, ¿sabes? Técnica, pero a ver, o sea, si lo he inventado yo, ¿qué técnica estáis hablando? Bello mi movimiento. Pero tenéis que darle la transición entre el hueso y el pie. Entonces ahí corta perfecto. Si le das la tibia, no corta. ¿Tú que eres carnicero ahora o qué? Pues sí. ¿No? A ver, un momento. Lo importante es que le cortemos el pie que no puede andar el zombie o el payaso asesino. Lo importante es que lo inutilicemos los pies, que se arrastre y entonces ahí ya lo podemos matar. Es una técnica increíble. Ahí ya no sería un payaso asesino. Sería un gusano asesino. Claro, ya sería gusano porque no puede andar. Es muy importante. Habría que enseñarle la técnica a Timmy a ver cómo lo hace. Pues sí, Timmy se... No. Y a ver qué opinas, si es mejor la de Fico o la mía. No, Timmy la lía. Yo creo que Timmy, a lo mejor, es que están los dos ahí. Vamos a enseñárselo a Timmy y que nos saque de dudas, a ver quién gana de los dos. Vamos a preguntarle a ver quién lo hace mejor y a ver qué opina de la nueva técnica que ha aprendido David con el cuchillo. Timmy. Vamos para abajo, que Timmy está en su casa. Timmy, mira lo que se hace. Estará en su casa. Como esté durmiendo, mira. Me voy a enfadar muchísimo. Ya es tarde. Timmy, mira lo que se hace. Ya verás. No está durmiendo, está luz encendida. Timmy, tenemos un nuevo truco. Timmy. Pero a ver, que está cerrado. Yo, pero ¿quién cerró esto? Quédate la foto. Ahí está. Timmy. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No tiene gracia! ¿Cómo que no tiene gracia? ¿Para qué me encerráis? ¿Para qué te quedas encerrado ahí? ¿Qué dices? Escúchame, no estarías durmiendo, ¿no? Estaba durmiendo y tú me has cerrado. ¡Que yo no te he encerrado! ¿Cómo que no me has cerrado? Timmy, mira, vamos a enseñarte una cosa. Deja esta tontería de bromas. No, espera. Tú te has quedado encerrado. Y no ha sido ni Fix, ni David, ni yo. ¡Yo estaba durmiendo! ¿Quién te ha encerrado ahí? ¡Pues no lo sé! Dejaros de tonterías, vamos para arriba. No, eso no es importante. Vamos. A ver quién lo hace mejor. Vosotros tres, iros para arriba y yo voy a mirar qué es lo que hay por aquí. Que a lo mejor ha entrado alguien y te ha encerrado. Iros para arriba. Timmy, hemos aprendido un truco nuevo para cortar zombies. ¡Que me da igual el truco que haya hecho! Es así, mira, haces así. Pero que vamos, que yo estaba durmiendo. Timmy, que hagas caso al truco que le estamos diciendo. Que me da igual el truco, yo estaba durmiendo y me había encerrado. Y si tú no has sido, y si tú no has sido, y si Maki no ha sido, y si nadie ha sido, ¿quién ha sido entonces? Que no sé, deja de tontería. Mira, hazlo David. ¿Fix o yo? Lo hago yo, mejor. Tienes que opinar a ver quién lo hace mejor. Porque es mi truco y lo he aprendido yo. ¡Ya! ¡Uah! Y así cerraste la puerta y me dejaste encerrado. Que no, déjate de puerta. Chicos, esto es muy serio, es muy importante. No tenemos armas. Estamos completamente desarmados. No tenemos armas, ni pistolas, ni cuchillos, ni absolutamente nada. ¿Qué? Se han llevado todas las armas del garaje. No tenemos nada. No puede ser. Y si nosotros tres estábamos aquí arriba y tú estabas encerrado, ¿sí? ¿Quién ha sido, tío? No sé, o sea, alguien nos ha robado todas las armas. Pero ¿cómo va a ser eso? Alguien más tiene que haber en casa. Pues eso es lo que he dicho. Sí, estamos desarmados. Vale. No perdáis la calma. ¿Vale? Tenemos armas escondidas por toda la casa, como siempre suelo hacer. Ahora mismo estamos todos completamente desarmados y alguien nos ha robado todas las armas, ¿vale? Así que nos pueden matar en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos por aquí algunas armas escondidas, ¿vale? Timmy, tú coge la para esa. Sí. David, tengo aquí dos hachas. Perfecto. Al menos tenemos algo para defendernos, pero esto no vale absolutamente para nada. Si hay un francotirador apostado ahí, o una ametralladora ahí arriba, o nos tiran una granada, estamos completamente expuestos. Así que tenemos que ir con mucho sigilo y tenemos que investigar la casa porque hay alguien que tiene todas nuestras armas y está completamente armado hasta los dientes. Tiene todas las armas, tiene también las pistolas, tiene los francotiradores, tiene absolutamente todo. Vale, tiene todo. Yo me voy. No. Sí. Tenemos que estar todos juntos. Vale, pero dame un arma a mí, que no tengo nada. Tú tienes la cámara, tú vas detrás de nosotros. Joder, nosotros te defendemos. Pero si es lo mejor, vamos con sigilo. Vamos a ver si hay alguien que se ha colado en casa. Con cuidado. Primero, Maki. Con cuidado, Timmy. No hagas ruido, Es que Timmy se deja encerrar por cualquiera. Bueno, da igual, porque maten a Timmy. Encerrado solo. Venga, Timmy, ve tú primero. Si pasa algo, pues que le pasa a Timmy. Pero ya le pasó. De verdad, o sea... Timmy, ponte atrás, vas. No. Atrás de David. Dos. Detrás de David. A ver, que pensándolo mejor, ¿qué hacemos con un cuchillo y con dos hachas? ¿Nos pelear? Si hay un francotirador, ¿no es mejor quitarle el arma? Sí, pero tendremos que matarlo primero. Pero no es mejor, en vez de atacarle con un cuchillo, desarmarlo, ir a por él e intentar que no nos dispare. Mejor dejar esto aquí. Vamos sin armas. ¿Pero cómo que sin armas? Así no hacemos ruido ni hacemos nada. Vamos en sigilo y le intentamos quitar las armas con nuestras propias manos. Alguno a lo mejor sale herido, pero no importa. porque somos 4 contra 1. A mí ya me han disparado con un franco una vez. O 4 contra 1, 4 contra 2, o a lo mejor son más que nosotros. En realidad es que no lo hemos pensado tampoco. ¿Cogemos las armas otra vez? No. ¿No? Vamos en sigilo, a ver si encontramos algo, ¿vale? Vale. ¿Y si es un ejército? Se lo ha llevado un saco o algo todo. ¿Y el zombie? No sé, pero ahora mismo estamos completamente desarmados y sin nada, tío. ¿Qué hacemos? Sea lo que sea, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no tenemos nada en nuestras manos y ellos tienen todas nuestras armas. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Vamos para allá. Vamos. ¿Pero quién es, tío? Sea quien sea, tiene todas nuestras armas, tío. O sea, y hay que tener muchísimo cuidado porque nos puede pegar un tiro. ¡Dios! ¡Está armado! ¡Tiene todas nuestras armas! ¡Se está riendo! ¡Está ahí! ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mantener la calma. Vamos a ir abajo y vamos a coger las armas que queden, lo que sea, lo que falte. Nos lo vamos a coger y vamos a combatir el fuego con fuego. Ellos tienen nuestras armas, pero nosotros tenemos el poder.